Saludos amigos y amigas y bienvenidos a una nueva cita con FATV, el programa de la Federación Andaluza de Automovilismo que nos acerca el deporte del motor a nuestras pantallas. En nuestro programa de hoy asistimos a una nueva prueba del Campeonato de Montaña Andaluz, en esta ocasión la que marcará el principio del paréntesis y descanso veraniego, y la octava del calendario 2018 que nos desplaza a la Puerta Natural, a la Alpujarra Granadina, a la localidad de Lanjarón, donde los cañoneros, gentilicio con el que se conoce comúnmente a los lanjaronenses, celebran su sexta subida al Cerro de los Cañones. A diferencia que en pasadas ediciones, el comité organizador es el recién creado Club Deportivo Cerro de los Cañones, si bien las personas que organizan la prueba son las mismas que lo han hecho anteriormente con el Automóvil Club Granada 2001. Desde su primera edición, la prueba no ha dejado de crecer, gracias al esfuerzo de los organizadores, a Matías Verdejo, padre e hijo, a su ayuntamiento, apoyando logística y económicamente el evento, con Eric Escobedo al frente como alcalde de la localidad y miembro del nuevo comité organizador. Con estos y con los apoyos de otros muchos, la subida al Cerro de los Cañones, siendo una prueba novel, ha ido de menos a más, comenzando con 35 inscritos en 2013, incrementándose hasta los 54 en el 2015 y llegando a los 60 en 2016. La pasada edición fue todo un éxito y en este 2018 se baten todos los récords, tanto en cantidad como en calidad. El buen trabajo que se ha hecho los años anteriores, bueno, lo bien el acogimiento que tienen todos los participantes en el pueblo de Lanjarón, lo bien que se le trata y el cariño que le depara la escudería, que este año también es su primer año como escudería autóctona de aquí del pueblo. Ya me comentaban algunos pilotos que se veía como que esta prueba iba a ser top andaluz, como ha sido todo el año. Y la respuesta ha sido maravillosa, 77 pilotos, que ha sido récord para Lanjarón, récord también de las más pobladas a nivel andaluz. 77 equipos inscritos, nada más y nada menos, entre los que contamos con pilotos del panorama nacional, como el valenciano Raúl Borreguero con su imponente Mosler, el hispano-belga Humberto Janssens, el piloto que acumula más scratch de la prueba, el subcampeón de la NASCAR europea, el malagueño Salvador Tineo, el internacional José Antonio López Fombona, con su espectacular Lamborghini Huracán. Otra de las novedades son los premios en metálico, que se repartirán entre los tres primeros clasificados de las 10 agrupaciones participantes, con un total de 3.000 euros. Espectacular ceremonia de salida, desde la plaza del ayuntamiento y recorriendo las calles de Lanjarón, y el pueblo que es invadido ya por los amantes del mundo del motor, entre 9 y 10 mil personas en un paraje único como el municipio cañonero. Cero de asfalto y es la única prueba que voy a poder hacer y no quería estar mal. Bueno, muchísima suerte este fin de semana. Venga, gracias. Muchísima suerte. Con coeficiente 5 y 3.850 metros, la subida al Cerro de los Cañones se desarrolla entre las carreteras Nacional 323 y Autonómica 348 y consta de dos fases y tres mangas cada una de ellas, una de entrenos y dos oficiales. El tramo es un trazado peculiar y especial, ya que tiene tres asfaltos distintos entre la salida y la venta de la Angustia, de esta el cruce de Tablate y del cruce hasta meta. Esto lo complica, ya que hay que adaptar el tipo de conducción a cada uno de ellos, pero los reglajes son comunes a los tres. Pues mira, un placer, una emoción estar aquí porque no conocía esta localidad. La verdad que tenía ganas ya de hace tiempo de venir, me habían hablado muy bien y todo bien que me hablaron, yo creo que se quedaron cortos.
Creo que es un sitio muy atractivo, con gente muy aficionada, y esperamos tener un magnífico fin de semana de carreras. Para dar la salida, fuerte que suene el aplauso. Es una prueba muy cortita, pero tiene muchos muy técnicos en los que no se puede fallar. Y esto rápido, lo hago limpio. Y el año pasado ya tuve algún altercado precisamente por el tema de Guadalajara. Este año no va a pasar, ¿eh? Este año llevo 2 días en el tramo. O sea, que me lo tomo muy en serio, Álvaro. De esta sexta edición de la subida al Cerro de los Cañones. ¡Ahí está, dado fuerte aplauso! Y tras la espectacular ceremonia de salida, las verificaciones y las asistencias previas, pistoletazo de salida para dar comienzo a la fiesta del motor con la partida del coche cero de la mano de uno de los grandes pilotos que ha dado nuestro país, Luis Climent. Y en el top 10 de los 43 pilotos en turismos, el décimo puesto es para José Ortigosa y el BMW M3 de Riera Racing, adquirido esta temporada con 2 minutos 48 segundos 629 milésimas. Con tan solo 186 milésimas menos, Carlos Fernández y su Renault Clio Cup. Juan Navarro se coloca octavo en esta primera oficial con 2:48.145 y otro Clio, y el almeriense José Mañas y su Mitsubishi Evo 8 es séptimo, alrededor de los 2 segundos y medio menos. El malagueño y subcampeón de la NASCAR europea, Salvador Tineo, es sexto con el Evo 9 y 2:44.423. Y el almeriense, Juan Antonio Ruiz y su Subaru Impreza, hace quinto, poco menos de 2 segundos del malagueño. Cuarto mejor tiempo para el segundo del campeonato y que acaba de cumplir años, el joven José Carlos Ropero y su Lancer Evo 8 con 2:40.559 milésimas. Y entrando en los tres primeros puestos, el valenciano Raúl Borreguero, que repite en Lanjarón con su imponente Mosler MT900R con 2:35.110. Con 394 milésimas menos, el sorprendente Lamborghini Huracán Super Trofeo del asturiano José Antonio López Fombona, piloto habitual del campeonato nacional y europeo. Y primero, hispano-belga Humberto Janssens, actual campeón en turismos de montaña, con 2:27.981 milésimas y su Porsche 911 GT3K. En monoplazas, 4 inscritos, pero finalmente solo participan 2, ya que Francisco José Aguilar y Manuel Avilés no corren este último por la fractura de un dedo, y desde aquí le enviamos ánimo y esperemos que se recupere muy pronto. Rafael Delgado hace segundo con 2:46.704 milésimas, y Augusto Lezcano, otro piloto que quiere vivir Lanjarón, 16 segundos menos. En Carcross nada más y nada menos que 17 pilotos inscritos, y en el top 5 lo componen Gustavo Salguero en quinta posición con 2:41.83 milésimas. Clemente Simón y su MV Racing es cuarto con 682 milésimas menos. Tercera posición para Pedro Fernández con 2 minutos 40 segundos 184 milésimas.
Segundo es el MV Racing de Jesús Sánchez. Y primero, el cordobés José Crisanto Galán, que ganó el año pasado, pero no participa en el campeonato durante esta temporada en el campeonato de Carcross, con 7 décimas menos que Sánchez. Segunda oficial y definitiva en esta fase A, y en esta ocasión el de Escudería del Mármol, Juan Francisco Navarro, hace el décimo mejor tiempo. Noveno es Carlos Fernández de Plemar Sport y 2.47.282 milésimas. Y octavo el almeriense Juan Antonio García Nono con su espectacular Seat León Race Cup. Otro almeriense, Mañas, es séptimo con medio segundo menos. Y sexto, otro de la tierra, Juan Ángel Ruiz y su Impreza con 2.42.501 milésimas. Quinto es el Mitsu de José Carlos Ropero. Y cuarto, otro Mitsubishi, el de Salva Tineo, con apenas 4 segundos menos. Tercero es el de Escudería Bengala, Raúl Borreguero, y con 394 milésimas menos, Fombona y su Lamborghini. Y primero, en esta fase A, el de Local Sport, Humberto Janssens, con 2.27.981 milésimas. En monoplaza se repiten posiciones. El del Valle del Andarax, Rafael Delgado, es segundo. Y con el mejor tiempo de toda la fase, el Efcano, con 2.27.482 y su Honda M20F. Finalmente en Carcross, Crisanto Galán con Speedcar hace tercero, con 125 milésimas menos. Y segundo, Pedro Luis Fernández del Rally Club Costa Azahar. Y primera posición para el de Cerro Negro, Jesús Sánchez, con 2.36.536 y su MV Racing. En regularidad, el Porsche 911 de Alfonso García hace tercero, precedido del Fiesta XR2 de José Manuel Rodríguez. Y la primera posición en regularidad es para el Escort MK2 de Juan José Romero Ávila, de Granada, 49.9. Arrancamos la primera oficial de la fase B y repitiendo posición y con la décima. El décimo mejor tiempo, José Antonio Ortigosa, con 2 minutos 45 segundos 881 milésimas. Noveno es Carlos Fernández, con 157 milésimas menos que el de Colmenar. Y 13 milésimas menos que resta al crono Juan Francisco Navarro en la octava posición. Séptimo es Mañas con su Mitsubishi Evo 8 y 2 minutos 42 segundos 747 milésimas. Y su paisano Juan Antonio Ruiz hace sexto con un segundo menos. Precedido de Ropero, que hace quinto, con 2.39.684 milésimas y su lado.
Salvador Tineo vuelve a hacer el cuarto mejor tiempo. Y por delante también repetimos posiciones. Borreguero con el Mosler y 2 minutos 37 segundos 267 milésimas. Con 2 segundos menos y segundo el asturiano López Fombona. Primero el hasta ahora imbatible, el hispano-belga Humberto Janssens, con 2:28.616 milésimas. En monoplazas en esta ocasión solo dos participantes y gran diferencia de tiempo entre ellos, debido al desgaste de las ruedas del Speedcar GT1000 de Rafael Delgado, que casi se queda en las lonas y hace 2:49.280, y con casi 21 segundos menos el Honda M20F de Augusto Lezcano. Y en Carcross, estos espectaculares vehículos con 600 centímetros cúbicos y motor de motocicleta, José Ruiz Pérez con Speedcar Extreme, alrededor de los 2:40, hace la quinta posición. Juan José Salvador, cuarto, con medio segundo menos. Clemente Simón es tercero con 2 minutos 37 segundos 19 milésimas. La segunda posición es para Pedro Fernández con medio segundo menos que Clemente. Y en esta primera oficial de la fase B, pues el vencedor es el mismo que en la primera oficial de la fase A, Crisanto Galán, con 2:35.510 milésimas. Y disfrutando del pilotaje del coche cero por parte de Luis Climent, entramos en la clasificación definitiva de turismos en la fase B. Y en la décima posición, Carlos Fernández con 2 minutos 45 segundos 703 milésimas. Con un segundo y poco más, Juan Francisco Navarro de Escudería del Mármol con Clio Sport. Y nos tenía ya acostumbrados al Lotus, pero en esta ocasión Juan Antonio García Nono hace octavo con su Seat León, 2:44.17 milésimas. Y cuatro almerienses metidos en esta zona. Séptimo es José Miguel López Mañas con su Lancer. Sexto, Juan Ángel Ruiz con el Subaru Impreza. Y en esta ocasión, quinto es Alba Tineo, bajando de los 2:40. José Carlos Ropero hace cuarto, con medio segundo menos que el malagueño. Y tercero, nuevamente Borreguero, con 2:33.541 milésimas. La segunda plaza es para Fombona, de la escudería GES, con el Lambo a casi 3 segundos menos. Y primero, nuevamente, el hombre de aspecto sereno, Humberto Janssens, con su Porsche 911 y 2:27.850. En monoplazas el almeriense Rafael Delgado hace segundo con 2:48.324. Y Lezcano, primero con 2:28.361, haciendo poco más que Janssen y su Porsche.
En Carcross, finalmente Clemente Simón sube al tercer cajón, precedido en segunda posición por José Crisanto Galán. Y el primero en esta ocasión es Noguero, Pedro Luis, con 2 minutos 36 segundos, 36 milésimas. En regularidad, de los que no nos olvidamos, tercero en esta ocasión es Romero Ávila, precedido del Porsche de Alfonso García. Y primero en esta ocasión el de Granada 49-9, José Manuel Rodríguez, con su Fiesta XR2. Y la verdad es que es como un poquito como toda Andalucía, una zona muy acogedora, una afición, la verdad, que es muy fervorosa. Y es un, bueno, es un pueblo en el que da gusto estar, pues, por la gente, por la acogida y luego por el tramo. Ya dije que volvería y es evidente que aquí estoy. Espero que el año que viene poder estar aquí otra vez con todos vosotros, porque me ha gustado bastante. Y es como en mi casa, me encanta venir aquí, la verdad. Y los tres, como dijo Raúl, los tres asfaltos, eso es lo que más llama la atención. He descubierto un sitio maravilloso que no conocía, no había estado nunca en Lanjarón. La verdad es que me ha gustado muchísimo y espero venir, aunque no sea para correr, porque la verdad que se está muy bien aquí y me llevo un gran recuerdo, no solamente de haber estado con mis amiguetes, no solamente de la tremenda acogida y de la organización, que merece un excelente, yo le daría esa calificación, sino que he aprovechado un poco para hacer turismo, me llevo miel de la zona, queso y vino. O sea que... Esta prueba, el coche genial, pero sí es cierto que un poco la estrategia antes de venir fue poder conservar el neumático que tenemos para pruebas posteriores, ¿no?, que se avecinan, y bueno, creo que no hemos equivocado. No hemos equivocado porque ayer el asfalto abrasaba y en la segunda manga ya no teníamos el neumático en la lona y era imposible, imbarajable el vehículo. Mi valoración en general es muy positiva, entonces me marqué como objetivo superar mi crono del año anterior y bueno, lo hemos logrado. Enhorabuena al pueblo de Lanjarón, enhorabuena a todos los medios que hacéis una gran labor y los detalles marcan la diferencia. Una vez más, enhorabuena a todos vosotros. Agradecer a toda la organización, por supuesto, porque cada año se están superando y de hecho ya están viendo que cada año hay muchos más inscritos. Y yo dije, pues ¿por qué no probarlo? Y hace mes y medio dije, vamos a intentarlo, cualquiera puede hacerlo. El que quiere, tiene ganas e interés, yo en un mes y medio lo he conseguido. Yo aquí he flipado, todo el mundo me ha ayudado. O venga, ¿qué? ¿Quieres ser novato? Lo que sea, pero que es... Para mí ha sido increíble, me lo he pasado súper bien. Y nada, que cualquiera que tenga ganas y quiera hacerlo, lo puede conseguir. Madre mía, ya te lo dije yo a ti. Piloto, súper bueno. Coche súper preparado, suspensiones increíbles. Este año ha habido un exitazo para la organización, de 10, vamos. La fase de ayer fue bastante bien, fuimos al entreno y estuvimos rodando con ruedas viejas. Y pues bien, hicimos cuartos de grupo, a pocas milésimas del tercero. La fase de hoy hemos ido mejorando poco a poco, he hecho tercero de grupo, justo detrás de los dos Mitsubishi Evo. La verdad es que es un trazado muy bonito y merece la pena disputar esta prueba con los grandes compañeros que tenemos. Y hemos conseguido, por lo menos en la fase B, hacer unos buenos tiempos y bajando al tiempo que queríamos. Y bien, ayer hemos tenido que hacer un ajuste al coche, pues nos hemos encontrado muy cómodo y bueno, ya hemos ido poco a poco ajustando el coche y la verdad que ha ido muy bien. La verdad que espectacular, con mucho ambiente, mucha gente, mucha afición y la verdad que muy cercano y la organización genial. La verdad que hay que darle un 10 porque ha sido todo genial y ha salido perfecto.
Y el aplauso fuerte para José Carlos García y José Luis Prado, fuerte para estos tres grandes. Espectacular fin de semana vivido en Lanjarón, con una afluencia que ha rondado las 10.000 almas, y todo ello gracias a organizadores, sponsors, voluntarios, pilotos, sus familiares, ayuntamiento, diputación, asistencias y un largo etcétera. Y como no, a vosotros y vosotras, aficionados y aficionadas, que hacéis todo esto visible y hacéis posible cumplir un sueño, la sexta edición de la subida al Cerro de los Cañones. Por mi parte, nada más, os propongo seguir nuestros programas a través de televisión y redes sociales, o a través de nuestro canal en YouTube, FA TV Prensa, y os emplazo para nuestro próximo programa, que será muy pronto.